país. Vamos al resumen. Decía Luis Escobar, a jugar se ha dicho y tocaba el equipo de Antigua. Estas son imágenes del primer tiempo. La primera que tuvo Anderson Ortiz y la terminó volando. Luego también el equipo de Antigua hacía lo suyo sin tener una claridad en la parte ofensiva. Iba a intentar por cualquiera de las bandas, pero era un poco más el equipo de Guastatoya. Fue equiparando, fue retomando el control de la pelota y equiparándolo. Un equipo antigüeño que de a poco y después de algunos cambios que hace Montoya se ve mejor. Esta una de las llegadas justamente es donde se lesiona Galvalís. Y después de recuperar el balón en la media cancha, el rompimiento rápido muy bien llevado por parte de Romario da Silva para César Archila, que de pierna derecha vencía el pórtico de Delemos, que realmente con una bronca, pues levantaba los brazos en señal de la molestia y después intentó un par de veces Guastatoya, pero sin tener la claridad. En el cierre de los primeros 45 minutos se fue viendo mejor un equipo de Antigua. Y así nos decía Julián Luna, vámonos a descansar y en el regreso y vamos a ver qué tocaba el equipo guastatoyano. Esta pelota que la va a soñar mañana, tarde y noche con refacción, decía mi abuelita, que en paz descanse, Jairo Arriola. Y después esta pelota que también Landín, pero mejor la estirada del arquero que venía hacia atrás, la termina tocando en el tiro de esquina. Y después vendría esto, justamente el capitán del equipo guastatoyano, Wilson Pineda, que cerraba la pinza en segundo palo. El balón a la espinilla del arquero para adentro. Y decía, vámonos, vamos a seguir jugando. Celebraban Mario Acevedo, también Polo Posadas. Y se volvió a partir de ahí un encuentro muchísimo más parejo del que ya teníamos. En los saques de banda y las recepciones, así como esa de Jairo Arriola, sufrió mucho el equipo de Antigua. Vinieron algunos revulsivos, pero no tuvo ninguno de los dos la claridad. Esta de Ortiz que se la quiso dar a Landín, muy fuerte. Y aquí recién ingresado Deiner Padilla y la excelente atajada del arquero para decirle que no. Luego esta en el palo que fue el que se encargó.